Hola, mi niña, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más. Estoy compartiendo por acá un poquito. Ya me encontré nuevamente. Buenas noches, señora Patricia. Buenas noches, señora Janet. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas hoy a nuestra clase de la segunda parte del Guío Flores. Buenas noches. De nuestro camino. Esperemos lleguen más personitas. Se sumen más ojitos. Permítame un segundito, escucho mi retorno. Ya estoy por acá. ¿Cómo se encuentran, niños? ¿Cómo vamos? Bueno, hoy me conecté más temprano, porque tengo una tarea más tardecito. Tengo una clase virtual a las 9:30, entonces tengo que estar pendiente. Hola, señora Josefa, buenas noches. ¿Cómo está? Señora Yuri, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola, mi Adri, buenas noches, ¿cómo está? Señora Clara, buenas noches. Yolanda Saavedra, buenas noches. ¿Cómo sigue, señora Yolanda? Espero que esté mejorcita. Bueno, mis niñas, entonces, señora Alexandra, es que se les hace raro de pronto hoy que me conecté. Ay, no pude, Adri.
Es que como tengo que fijarlo en el celular pequeño, como que no me da la opción. No me dio la opción, no pude. Sí, va a tocar. Bueno, niñas, bienvenidas nuevamente a esta clase. Y hoy vamos a terminar nuestro camino. Traje un poquito adelantado. Bueno, como el cuerpo es igual para todos, yo lo traje adelantado para no demorarnos mucho, para no cansarlas, porque como es el mismo procedimiento, entonces no vi la necesidad de explicarles acá en clase, sino que lo traje adelantado. ¿Listo? Entonces, mire, este es el cuerpo del renito. Hoy el renito, lo trabajé en suavetina. Está suavetina Carmen y traje adelantada. Ay, espérenme un segundito, qué pena, pero es que mi gatis me hizo mal. Ay. Gatis. Violeta, no. Listo. Ay, qué pena, pero es que preciso. Ay, señora Yolanda, hasta el 15 de diciembre. Ay, Dios santo. Canela a dormir, no, no se quiso. Es que como hoy está más temprano, entonces no se quiso ir a dormir. Bueno, me toca tenerle paciencia. No, Michi. Bueno, ahorita de pronto se me sube acá porque cuando estoy trabajando, ella llega y se acomoda donde yo estoy trabajando. Pues ay, señora Yolanda, ojalá todo salga bien y pase el tiempo rapidito. Mientras tanto, pues descansar, hacer de cuenta que son como vacaciones, aunque yo sé que un brazo enyesado es terrible. Bueno, entonces, les comentaba, el cuerpo del renito es igual a los otros. Este es el nievecito que hicimos la semana pasada. No, este ya lo traía adelantado, pero es el mismo cuerpo. Como el nieve es el más fácil de hacer, entonces por eso no lo traje adelantado. El Papá Noel que hicimos en la clase pasada, el sábado, y hoy el renito que vamos a hacer en la clase de hoy. Traje adelantado también ya el pañito, ya ahorita les voy a mostrar cómo cosí. Señora Ana, buenas noches. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Niñas, las invito para que podamos subir esos ojitos. Ya saben qué debemos hacer. Creo que no se puede comentar ya por acá esa palabra porque están ¿qué? Eliminando los videos. Entonces, ya saben qué es. Las invito para que me ayuden, me colaboren, para que suban más esos ojitos y lleguen otras personitas a acompañarnos en esta clase. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles cómo vamos a hacer. Yo tengo ya listos los moldes para enviarles. Ya están listos para quienes compraron los moldes del camino de mesa. Hasta hoy hay plazo. Yo les dije que hasta ayer, porque ayer terminaba. Pues ayer pensaba hacer clase, pero desafortunadamente no pude. Tuve otras cosas pendientes que tengo que hacer y no pude. En los moldes les voy a enviar los cuernitos que yo los traje. Los tengo en madera, en corte láser, pero yo les envío ahí el moldecito. Los moldecitos de las hojas, cómo vamos a decorar el camino. Buenas noches, señora Gloria. Unos copitos por si desean hacerlos también. Unos avisos que también son en corte láser y que si los quieren o si quieren decorar de otra manera, lo hacen. Pero pues yo les envío con los moldes todo esto por si quieren mandar cortar ese láser. Ay, gracias, señor. Gracias, Adri. Aunque yo les avisé, pero muchas gracias. Señora Elizabeth, buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, yo les avisé a los dos grupos, pero pues no sé, ojalá me puedan acompañar.
Bueno, entonces ya les cuento cómo vamos a iniciar a trabajar la... Hola, señora Josefa, tranquila, lo de la rifa. Ah, señora Josefa, tranquila. ¿Me puede de pronto transferir a Neki? También es el mismo, Neki o David Plata es el mismo número. ¿Listo? Señora Yolima, buenas noches. Sí, para estos moldes. Ah, sí, señora, tranquila. De todas maneras, me escribe ahorita mi WhatsApp, ¿vale? Y ahorita hablamos. Niñas, les recuerdo mi número de contacto 304-527-4808 para fuera del país más 57. Ahí se pueden comunicar para cualquier datico de moldes, de lo que necesiten e información con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, niñas, mire, yo traje adelantado, he cortado ya las partes para hacerlo de la trompita del reno. Y les voy a explicar cómo lo vamos a coser, que es muy fácil. Lo quise hacer acá en clase para que vean cómo lo trabajamos, que sea muy práctico para ustedes. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya mis moldecitos. Les voy a explicar cómo lo trabajé. Esta es la parte lateral de la carita. Se corta dos veces. En el molde van a ir unos punticos, como unas puntaditas, quiere decir que aquí lo debemos unir a máquina y vamos a reservarlo mientras armamos lo demás. Esta es la trompa y quiero explicarles lo siguiente. La trompa, primero lleva una pinzita acá. Ella lleva una pinzita que las debemos cerrar. ¿Listo? Segundo, acá les dejo una marquita también, un número, un numerito, esta marquita, y unas puntaditas, como quiere decir que debemos coser de este punto hasta esta parte, debemos coser la trompa. ¿Listo? Así como yo les estoy explicando. De este número, este es el número 1. Esta parte de abajo, abajo de la pinza, es el número 1. Este es el número 2 y debemos coser hasta acá. Es decir, que yo ahorita voy a coser esta parte. Voy a coser desde acá hasta esta otra punta. ¿Listo? Esto lo voy a coser ahorita. En el molde está, lo mismo debemos cerrar esta pinza. En el molde está que, cómo debemos coser para que no nos vayamos a confundir de este en esta parte de armada de la trompita. Esta es la parte de la cabeza. Ay, me faltó un molde. Y es la base de la trompa. Ay, por Dios, no lo traje. Me faltó el molde, que es la base de la trompita. Y lo tenía cortado. Uy, Dios. Tenía todo listo, pero algo tiene que quedársele a uno, ¿verdad? Aquí me falta un moldecito y ni modo, me tocó parar a traerlo porque lo necesito muy, muy, muy urgente. Sin ese molde, no, sin esa parte no puedo armar la barbita, la trompita. Discúlpenme en un segundito. Ha quedado por la mitad del camino. No, no, señora Yolanda. Este proyecto lo comenzamos el sábado. Esto no va con eso. Señora Luz Marina, buenas noches. Señora Arelica Guerrero, buenas noches. Desde Venezuela, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Señora Yolanda, este proyecto es un proyecto nuevo.
él no va con lo de Ruanas. Recuerden que lo de Ruanas, el precio del camino hasta esta noche, era hasta ayer, señora Luz Marina, pero como ayer no pude darles la clase, entonces es hasta esta noche el precio especial. ¿Listo? Señora Yolanda, esto es aparte. Este camino no va dentro de las Ruanas. Lo de las Ruanas lo hacemos en un grupo privado y estamos aquí en la página, en directo en la página, a todo público. Entonces no va dentro de eso. En el proyecto de Ruanas y chalecos va en lo del baño. ¿Listo? Señora Adriana, buenas noches, bienvenida. Señora Luz Marina, hasta esta noche el precio especial es de 12 mil pesos. ¿Listo? Son los tres muñequitos. Es el Papá Noel, el Nieve y el Reno que estamos trabajando esta noche. Igual les voy a enseñar cómo se arma el camino, qué decoración le vamos a hacer al caminito. ¿Listo? Señora Sara, buenas noches. Señora Sara, el precio del... Elizabeth Osorio, Yolanda. El precio de este camino es de 12 mil pesos. El plazo, o sea, es un precio especial hasta el día de hoy. Ya mañana tiene otro precio. ¿Listo? Era hasta ayer, pero este lo comenzamos a hacer el sábado. Entonces, quien desee adquirir estos moldes, no pueda consignar, no pueda transferir esta noche, me escribe al WhatsApp 304-527-4808 para que puedan consignar mañana. ¿Listo? Bueno, entonces les explico cómo vamos a coser. Queda muy lindo, niñas. Yo les mandé hoy una publicación cómo iba adelantándolo y para que vieran y les expliqué ahí que hasta hoy, que hoy podían consignar las personas que no lo habían hecho. Pero igual, si me escriben, les puedo dar plazo para que lo hagan mañana. ¿Listo? Señora Marta, buenas noches. Señora Patricia, buenas noches. ¿Cómo está? Entonces, mire, es que la Michi me había botado todo. Ay, Dios. ¿Cómo se encuentra, señora Patricia? Bueno, entonces, miren, niñas, ya, como les digo, acá en el molde dice coser la parte de la trompita, los laterales, entonces ya la traigo cosido, ¿listo? Ahora voy a coser estas pinzas, pero estas pinzas, como son tan pequeñitas, las voy a coser a mano porque la máquina no me las deja coser. Ay, que me alegro mucho, señora Patricia. Señora Nubia, buenas noches. Yolanda Saavedra dice... Sí, señora Yolanda, escríbame a mi WhatsApp, tranquila, que yo les doy plazo a quienes me escriban esta noche para que consignen mañana. ¿Listo? Me escriben al WhatsApp que es 304-527-4808. ¿Listo? Y ya mañana pueden consignar en el transcurso del día. Solo hasta mañana ya es el último plazo para el precio especial. Voy a coser acá las pincitas a mano. Ay, gracias, Adri. Muchas gracias. Con todo gusto, señora Yolanda. No se preocupen que si me escriben esta noche, me dejan el mensajito ahí en mi WhatsApp 304-527-4808 y pueden consignar mañana. ¿Listo? Si no, pueden hacer transferencia esta noche. Bueno, aquí voy a coser las pincitas que son muy pequeñas. Mire, estas pincitas son muy pequeñitas. Las vamos a coser. Recuerden, niñas, ayudarme a subir esos ojitos. A alguien escuché que ya no se puede decir esa palabra por acá porque eliminan los videos. No sé si sea así o no. La verdad, no sé.
Listo, mire, acá con puntadita filete estoy haciendo, cerrando estas pinzas, ¿listo? Que son tan pequeñitas y la máquina, como me está molestando, entonces se come la tela y no las deja coser. Bueno. Señora Marjorie, buenas noches, muchas gracias. Gracias, mis niñas. Ustedes saben que si hacen la tarea, suben más los ojitos, me ayudan y me colaboran con eso, que es lo que más necesitamos nosotros para poder que estos videos queden en la página y ustedes los puedan ver. ¿Listo? La señora Marjorie nos acompaña desde Facatativá. Muchas gracias, bienvenidas. Se les hará raro que hoy estuve más temprano, pero como lo que pasa es que yo tenía todo preparado para la clase de ayer, pero a última hora me surgió algo. Yo estoy vinculada a los emprendedores del municipio de acá de Chía, donde vivo. Y teníamos una reunión ayer y la verdad yo no me acordaba. Entonces tuve que salir y menos mal no programé la clase o no. Pues les avisé mejor porque llegué como a las casi 9 de la noche, o sea, ya muy tarde para transmitir. Listo, mis niñas, ya cosí esto, ya cosí las pincitas, ellas me quedan así, queda la pincita de esta forma. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que les estaba diciendo, que acá en el molde hay un número que acá abajo de las pinzas es el número 1 y aquí como a 10 centímetros, 8 centímetros, está el número 2 y hay una flechita que es donde vamos a coser de este punto hasta acá. Eso es lo que voy a hacer acá en este momento. Bueno, esperemos que esta cosa me funcione perfectamente. Muchas gracias, señora Gloria. Sí, Adri, ese duende es el del farol, el del buzón. Hola, señora Magdalena, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, listo, ya cosí lo que necesitaba acá. Gracias a Dios que sí me cosió esta belleza de máquina. Listo, entonces mire, ya cosí esta parte. Mire, ya cosí esta parte. Acá es el número 2, acá están las pinzas y acá, perdón, número 1, las pinzas y el número 2. De este punto hasta acá ya cosí. ¿Listo? Mire, ya está cosido. Ahora voy a ubicar la. Ay, me alegra, señora Magdalena. Ahora voy a ubicar acá la mitad de la trompa. Aquí queda un puntico, queda ubicada la mitad de la trompa y la voy a colocar acá en esta parte. Aquí abro la costura, mire, abro esta, esto fue lo que dejé sin coser. Lo abro y voy a colocar la mitad de la trompita en esta mitad, así me va a quedar y voy a coser de aquí en contorno, todo en contorno de la trompa. Ya lo coso y les explico y les muestro. Señora Imelda, buenas noches.
Bienvenidas, gracias por estar acá. Gracias por ayudarme a hacer la tarea, niñas, ya saben de qué se trata, para subir esos ojitos y para que más personas lleguen a nuestro video. Me voy a ayudar por acá con una agujita para que vaya corriendo la tela porque es suavetina y ella se frena un poquito. No, pero sí, cosió todo súper. Ya les voy a enseñar cómo voy cosiendo. Arelica Guerrero, ay, muchas gracias. Señora Imelda de la Osa, ya la había saludado. Gracias a las niñas que me están acompañando esta noche. Hoy estamos haciendo la segunda parte del camino de mesa. Sí, la máquina hoy está juiciosa, sí, señora. La máquina y doña Canela, que por allí está, que brinca, ay, de lo lindo. Ella se está divirtiendo porque estoy aquí ocupada. Arelica Guerrero, buenas noches, sí, ya la había saludado también. Listo, ya voy terminando. Michi. Listo. Me toca despacito para que quede bien parejito y bien hechecito. Entonces, mire, mis niñas, ya aquí quedó la trompa de el renito. Lo que hice acá en la parte de abajo fue colocar la base de trompa. Agonía Silva, buenas noches desde Portugal, creo que es, sí. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Nosotros somos el taller de María Fer. Bueno, coloqué aquí en esta parte la trompita. Ella queda un poquito más, ella queda un poquito más ancha. Hay que hacerle un pequeño recogido cuando se va cosiendo. ¿Listo? Entonces ya nos quedó aquí la trompa. Mire, esta es la parte del revés de la trompita. Así nos queda la trompita. Y ya al derecho queda así. Adri, bien, Cami y Samuel, bien, muchas gracias. ¿Listo? Mire, ya nos queda aquí la trompita que lo vamos a colocar en este que son los laterales. Esto es lo lateral en la parte de acá de la trompa. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Volteo al revés y esta aquí en la mitad voy a colocar esta otra mitad. Voy a coincidir las costuras así, de esta forma. Voy a colocar un alfiler y les muestro. Esta trompita la habíamos hecho ya en los panzoncitos, creo. Y queda así, mire. Así me va a quedar la trompita. Entonces voy a coser
aquí hasta esta parte, hasta lo que es la parte de la trompa, de la base trompa queda libre. La base de la trompa no hacemos nada, que la base de la trompa es esta. ¿Listo? Aquí la base de la trompa. Entonces, de esa punta de base trompa vamos a hacerlo todo en contorno de la ¿qué? De la sí, de la trompita, todo vamos a coser así en contorno. Yo en los moldes les explico con números de dónde a dónde va cosido para que les quede fácil, ¿listo? Para que no se vayan a enredar. Bueno, aquí voy a coser en contorno y ya les muestro cómo queda. Porque se me corre. Bueno, dejémosla ahí, si no se pone rebelde. Ay, señor, porque se corre, porque se corre. Ya sé por qué se corre esta cosa. Ahora sí. Ya. Bueno, niñas, discúlpeme, pero estaba cuadrando acá esta señorita. Que con esa automática ella se corre un número y se daña en la puntada. Todo se daña. Ya. Hasta se desenhebró en este instante. Listo. Si desean, se puede primero dar unas basticas, silvanar, para que les quede más fácil y quede perfecta, no vaya a quedar torcida la trompa. ¿Listo? Para que coincidan las costuras una con la otra. Ya les voy a mostrar acá. Ojalá no me vaya a correr. Porque la suavetina, por lo que es muy lisa, ella trata de correrse. La parte de abajo se trata de correr. Entonces, ya. Ya les voy a mostrar. Si desean, yo les voy a enviar dos clases de cuernitos, los cachitos del renito. Les voy a enviar los que tengo en láser y le voy a enviar unos para que hagan en paño lenci si los desean. ¿Listo? Listo, ya. Mire, afortunadamente cosió y súper bien. Bueno, miren niñas, que ya tengo la costura. Aquí lo que les quería decir, ya cosí los laterales. Mire, este lateral, esta parte de acá, ya la cosí y ella va de así. Miren. Esta es la trompita, acá es la base de la trompa y estos son los laterales que ahí quedaron. Vean. ¿Listo? Si me... Mire, acá les voy a explicar con los moldes para que se vea bien. Esta es la trompa. Acá van los laterales. Perdón, así. Mentiras. Así. Así. Aquí va el lateral. Y acá esta parte es la base de la trompa. ¿Listo? Así queda. Así. ¿Listo? Espero me comprendan y les quede claro esa parte. Ahora acá la parte de atrás voy a colocar
la cabeza. Esta es la parte de la cabeza. Y lo vamos a coser así en contorno. ¿Listo? Esta parte la cosemos así en contorno. Es una sola. Aquí va. Entonces voy a coserla y ya les enseño. Las veo hoy muy calladas, no tengo ni corazoncito, no tengo ni corazoncitos, ni más, ni esto, ni nada, nada, no me escriben por acá nada. No sé, niñas, sí, es verdad que no se puede comentar nada de esas palabras porque silencian los videos, no sé. La verdad es que poco tiempo me queda de ver otras profesoras. Por ahí escuché algo. Entonces, les agradezco si me ayudan a subir los ojitos. Ya saben cómo. Esta cabecita, ya vamos a quitar la máquina porque no la voy a necesitar. Bueno, ya está la cabecita, ya vamos ahorita a rellenar. Ella nos queda, esta trompita nos queda muy linda. Van a ver que se va a ver muy linda esta cabecita. Señora Gladys, buenas noches. Luz Marín, no alcancé, Luz Marín creo. Buenas noches, no alcancé a verla bien. Ahora voy a rellenarla. Para que vean la forma que ya se está, que ya nos está dando. Mire que lo que hace estas pincitas es que dan bien la forma de la boca. ¿Sí ven? De acá, de la trompa. Señora Rosy, buenas noches. Bienvenida desde México. Gracias por acompañarnos. Recuerden que esta noche, pues si alcanzo a enviarles ahora más tardecito los moldes, se los envío esta noche y si no mañana. ¿Listo? Ya los tengo listos, ya. Están para escanear y ya casi se los puedo enviar. ¿Listo? Entonces, mire, relleno la cabecita y mire, ya me queda la trompita, ya me está dando forma. Ahorita cuando la cierre, ya la van a ver mejor. Esta carita es muy bonita. A mí me parece, me gusta mucho la cara de este reno. ¿Listo? Aquí ya hacemos los ojitos y ya nos queda bien la formita de la trompa. Señora Luisa, buenas noches, bienvenida desde Manizales. Nos acompaña la señora Luisa, ellas son infaltables en esta clase, qué rico que me acompañen. Bueno, niñas, entonces ya está aquí, voy a cerrar aquí el cuellito, para poder colocar orejitas y ya poder colocar las demás de cosas que necesitamos. Ya les explico cómo vamos a hacer con el camino y cómo vamos a decorar el camino, o sea, el pañito donde van a ir los niños. Para que quede la medida, pues una buena medida, pueden tomársela a las mesas de sus casas. Yo la hice de 1,50 porque mi mesa es cuadrada de 4 puestos. Y para las mesas de 6 puestos, creo que alcanza a ser 2 metros porque yo lo que hice fue dejarla con punta a los dos lados, entonces queda bien bonita. ¿Listo? Ahorita se las voy a enseñar para que las vean lo bonita que queda, para que así mismo tomen las medidas
Tenemos que no se me reviente esta hebra. De sus mesas. Para las niñas que están en la lencería de baño, de los baños en el grupo, mañana, si Dios me lo permite, tenemos clase en el transcurso de la tarde de mañana. Les confirmo la hora. Sí, señora Luz Marina, eso, de 2 metros. Y si su merced quiere que cuelgue, le puede dejar 20 centímetros más a cada lado. Serían 2,50 más o menos. O lo deja exactamente de los 2 metros. Ya ahorita les explico cómo es. Cómo queda el pañito para que se vea bien bonito. Sí, señora Luz Marina. Ya le explico por qué de 2,5 metros. Bueno, chicas, mire, ya está quedando aquí. La carita, ella se ve muy bonita. Espérenme. La termino de rematar y ya les muestro. Si escuchan estruendos, es la Michi que está aquí por ahí que juega y molesta. Bueno, entonces mire, de pronto cuando la están armando se pueden confundir porque queda la parte de la cabeza y la parte de la trompa muy similar. Ya les explico cuál es la diferencia, ¿listo? Mire, ya quedó la trompita. Entonces aquí al darle el hundimiento de los ojitos ya queda así. La parte que quedan las pinzas queda acá, mire, las pinzas de la trompa son estas. Este es el centro y esta es la base de trompa. Y acá fue donde coloqué lo de la cabeza, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, voy a hacer el hundimiento de los ojitos para que se pueda ver todavía mucho mejor la carita. ¿Cómo les parece esa carita? ¡Hola, mi Michi! Ella está por acá haciéndome cosquillas en las piernas, arañándome. ¿Sí la escuchan por ahí? El hundimiento de los ojitos va a ser bien como a medio centímetro de distancia de la costura que va acá de los laterales. ¿Listo? Señora Mónica, buenas noches. Gracias por estar acá, muchas gracias. Miren, niñas. Sí, señora Magdalena, esta trompa es muy linda, queda muy bonita, queda muy bonito el reno. A mí me encanta, no sé. Miren, ¿sí ven? Ya pueden ver ya la pueden ver mejor. ¿Sí ven? Esta es la carita y esta es la trompa. Ya la vamos a levantar un poquito. Ay, Dios, Michi, no me voy a desconectar ahí. La voy a levantar un poquito, ya les muestro. Bueno, ya aquí le hice el hundimiento de los ojitos, ya les voy a mostrar. Traje una aguja como muy pequeña y no me deja casi. Listo. Bueno, aquí ya quedó el hundimiento, mire, aquí ya se ve la trompita. ¿Listo?
Y ahorita cuando pongamos las orejitas la van a ver. ¿Cómo les parece esa carita? Si les gusta, si me la entendieron, les parece fácil, muy complicado. Cuéntenme a ver. Ya traje por acá ojitos listos. Acá, estas son las orejitas y lo que hice fue, mire, este es el molde de la oreja. Voy a ver si la traje. Mire, este es el moldecito de la oreja. Entonces, cosí todo en contorno y acá también. Dejé un huequito para voltearla para que esta orejita, al colocarla, se vea de esta forma y se ve muy tierna. Les muestro cómo. Ella se ve así al colocarla. Ya ahorita que colocamos los cuernitos, las orejitas se ven muy bonitas cosidas así. Espere, la coso o le coloco un alfilercito para que vean cómo la voy a dejar. Y ella se ve muy tierna. La suave tina está, se resbala tanto acá sobre la mesa que casi no la deja lo deja trabajar a uno. Aquí queda una orejita y acá voy a colocar la otra orejita. Miren, se ven todas tiernas cosidas acá. ¿Listo? Entonces voy a coserlas o las voy a pegar en la parte de atrás, señora. Mire, este es el huequito donde volteé. Si yo lo hago de esta forma, si la dobla, aquí en la parte de atrás queda el huequito, pero este no se nota. Entonces así la voy a colocar. Ella me queda de esta forma. Mire cómo queda de bonita colocada así. Es que es pequeñita y no se alcanza a notar mucho, pero ya la coso para que la puedan ver. ¿Listo? Ay, Dios santo, ¿qué pasó acá que no puedo enhebrar? Ya. Ah, se me salió. Este hilo es tan delgadito. Listo. Bueno, voy a coserlas acá y ya les muestro. Mire, ella va cosida aquí al ladito. Puedo cerrarla antes. Mire, aquí puedo cerrarla con puntadita, con unas puntaditas y luego las coloco aquí de lado. Es mejor coserlas que pegarlas, porque de pronto no queda. Mire, si ¿sí ven cómo queda de bonita ahí? Si ¿Sí la ven? Si ¿Sí se puede ver? A ver, así. Queda bien bonita la orejita puesta.
si no se coloca, les decía, si no se coloca bien la silicona, queda chorreado, manchado, entonces es preferible dejarla, cocerla, es mejor cocidita. Listo, aquí ya queda la primera y paso aquí al otro lado. No se ve nada, no se ven costuras feas, porque como está cosida por el revés, por el revés todo, entonces se ve muy bonita. Ya les muestro cómo quedan las dos orejitas puestas ahí bonitas. ¿Listo? Mire, yo la cierro acá un poquito antes de colocarla a la cabecita con unas puntaditas y luego la uno aquí. Ya voy terminando acá. Mire cómo se ve. Ahora sí se pueden ver bien. Aquí van los ojitos y aquí quedan mis orejitas. Bien cosiditas. Lo que hice fue coserlas todo por el revés y a dejar un huequito para voltear y ya. Ahora voy a colocarle estos cuernitos. O bueno, esos se los dejo de último por lo que son en madera. En láser, mire, mire cómo se ven de lindos esos cuernitos. Así con estas orejitas. Mire cómo se ven de bonitos estos cuernitos. ¿Cómo les parece? ¿Sí lo pueden apreciar bien? Mire. No sé si ahí se vea o por la luz no se ve bien. Mire cómo se ven de bonitos. Señora Gladys, no sé, no alcancé a leerla, pero hoy estamos terminando el camino de mesa. Sí, se ven muy lindos estos cuernitos, así. Entonces ya ahorita los vamos a colocar y voy a primero hacerlo de la nariz, a colocar acá la trompita y miren ese reno tan bonito que se ve lo más de lindo. Yo no sé si por el color es que no se ve bien, pero ya miramos. Entonces voy a colocar ojitos antes de que se pierdan por acá o doña Michi venga y me los desbarate. Miren, ya se refundió uno. Quería colocarlos antes de refundirlos y ya se refundió uno. Ay, señor. Esperemos que aparezca por acá. Los ojitos que traje fue unos tornillitos, un ojito de tornillo, pero, ya se me desapareció uno. Y ustedes no les pasa, niñas, que cuando se ponen a trabajar, yo dejé todo listo, los dos ojitos, los no sé qué, pero algo se le desaparecen a uno como por arte de magia, no sé qué pasó con el otro.
como que el duende se lo lleva, yo no sé. ¿No les parece? En la mesa grande no, Adri. Ellos no se han caído. Esos estaban por acá encima. Bueno, se desapareció un ojito. Me toca colocarle, espera, a ver si aquí hay uno. Me toca colocarle ojitos de perla. Qué raro. Qué raro, qué raro. Sí, ¿cierto? Señora Enna, me escribe a mi WhatsApp. Con mucho gusto le doy información porque es un aula virtual. Yo le digo qué precio tiene, que la terminamos hace poquito, la semana pasada. Quedó solo con un ojo, sí, Adri. Ay, qué pesar, Dios. No, no lo veo. Y no traje más. Bueno, aquí debo tener otros. Por ahí cuando mañana esté barriendo, aparecen todo. Aparece todo. Aparece todo el reguero. Le miramos a ver si aquí hay uno de solo casualidad. Bueno, sí, por acá hay uno. Y por acá hay otro. Pero están muy grandes. Ya buscamos acá con calma. Sí, por acá hay otro. De todos los modelos y tamaños, solo hay uno. Nos tocó dejarlo con uno grande y uno pequeño. Quedó sin ojos el reno, sí. Ay, no, niñas, qué cosa. Me quedó sin ojos el reno. Bueno, ya miramos, chicas, porque no. No aparecieron ojitos. Ay, sí, ya apareció otro. Ay, ya, solucionado, solucionado. Listo. Los voy a colocar antes que se refundan otra vez. Porque debe ser que ruedan. Señora Luzdari, buenas noches. Bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Colocamos un poquito de silicona de esta. Y de una vez los coloco. Y si no, estos ojitos son de tornillito especial para renito. Ya les muestro. Son los de cristal, que son de patica, no son de los negros, son de cristal y se ven muy bonitos para los renos. Miren cómo se ven de lindo estos ojitos. Miren, ¿sí ven? Ya va quedando la trompita bien hechecita, bien bonita. Ahora le voy a hacer la naricita rapidito por acá, rojita. Todas estas medidas de las narices y de todo van en los moldes. Por acá la tengo. Vamos a recortar.
Todo esto va en las medidas, ¿listo? Ella no es tan grande. Y aquí la tengo en suavetina roja. Señora Carmen, el costo de los moldes es de 12,000 pesos hasta hoy. El precio especial. Ya mañana tiene un costo diferente. Si no alcanzan a hacer transferencia hoy, me pueden escribir al WhatsApp 304-527-4808 y yo les doy tiempo para que consignen mañana, ¿listo? Porque este es el último día de precio especial de los moldes. Señora Janet, buenas noches, bienvenida. Bueno, mire, aquí le estoy haciendo la naricita. La corté, esta está cortada en suavetina, la podemos hacer en terciopelo, en pañolensi, no importa que sea rojita, en flis también la podemos sacar. O si no le queremos colocar nariz roja, porque alguna vez, no me acuerdo con qué muñeco fue, no me acuerdo. Una señora me escribió que por qué hacía la nariz roja si la nariz de los renos era café. Y yo le dije, no, porque hay un reno, que es el reno Rodolfo, y él tiene la nariz roja. Entonces, que no, que eso no lo habíamos inventado nosotras. Y yo, bueno, pues si su merced le quiere colocar la nariz café, no hay problema, colóquese la café. Entonces, quien no le guste la nariz rojita, se la podemos colocar cafecita. ¿Listo? Aquí ya está. Ya, igual también se la voy a colocar. Ya está. Pero antes de eso, voy a hacerle la boquita, y esto lo puedo hacer con una lanita café o con un hilito café, con cualquiera de las dos. Yo en este caso lo estoy haciendo con una lanita café. Puede ser doble, sencilla. Antes de colocar la nariz, que el nudito nos quede ahí donde va a quedar la nariz para que no se vea feo, ¿listo? Acá está. Bueno, aquí va la nariz y aquí hacemos la boquita, la trompita, bueno, acá está. Y la pasamos aquí hasta donde queda la pinza. Hasta ahí donde queda la pinza, damos una puntada y nos devolvemos otra vez al centro y hacemos la otra aquí al otro lado. Volvemos y subimos aquí a la nariz para rematar, para que el nudito me quede arriba. ¿Listo? Así queda. Queda bonito. Ahí rematamos, porque ahí encima va la nariz, entonces no se nos va a ver feo. Le coloco un poquito de silicona líquida y unos alfilercitos para asegurarla bien, y ahí queda chévere, queda bonita. Listo. La colocamos. Y colocamos unos alfilercitos mientras
pega para que se quede bien bonita. No se vaya a levantar feo. ¿Listo? Bueno, ya tenemos orejitas, ya tenemos ojitos, ya tenemos todo esto. Entonces voy a colocar la cabecita acá. La voy a coser. Al cuerpo. Niñas, mire, esta colita la hice con el mismo molde de las orejas. ¿Listo? Se corta dos veces, se rellena y este es el mismo molde de la orejita. ¿Listo? Ella no va muy rellena, va suave. Ahora voy a colocar acá la cabecita y ahorita que cuando termine de colocarle la cabecita, le colocamos, le hacemos los huequitos para colocar los cuernitos. ¿Listo? Entonces va de medio ladito y la voy a colocar así. En puntadita escondidita. La vamos a dejar así de medio ladito, que ellos van todos mirando de medio ladito. Puntadita arriba, abajo, que nos quede escondidita, que no se vean. La Michi se cansó de jugar y como que se fue a dormir solita, porque ella es tan consentida que ella espera hasta que yo la acueste. ¿Cómo les parece lo consentida que es la Michi? Espero que me quede ya. Que no me vaya a quedar muy, muy torcida ni muy. También le podemos colocar una bufanda, aunque eso sí no traje, eso sí no traje para colocarla, pero bueno, ya les explico cómo lo vamos a hacer. Señora Enid, el valor del proyecto son 12 mil pesos hasta el día de hoy. Taí Viviana Beltrán, buenas noches, no la había leído. Vale RS, buenas noches, bienvenida. Desde Costa Rica nos acompaña la señora Vale RS. La señora Taí Viviana Beltrán también nos saluda. Bienvenida, buenas noches. Recuerden que hasta el día de hoy el costo de los moldes es de 12 mil pesos para Colombia, $4 para el exterior. Que los pagos del exterior solo tengo PayPal. Yo to a todos casi les coloco, sí, acá estoy viendo el panzoncito y a todos les coloco la nariz roja. Sí, ellos quedan muy lindos, niñas. La verdad, ellos, estos, este camino queda muy llamativo, queda bonito. Y mire que no necesita así las copitas o lo que ustedes coloquen de decoración en la mesa y se ve muy lindo este camino. Muy lindo, de verdad. Yo les mandé la foto, lo coloqué en mi mesa del comedor para tomarle la foto y se ve muy bonito. Recuerden que una cosa es ver la foto y otra cosa es verlo en directo. Entonces se ve muy lindo. Venga, porque así los dejé viendo a todos igual. Listo. Entonces voy a rematar por acá, que queden bien fijaditas las caritas. Gracias, señora Marina. Gracias, gracias. Sí, señora Magdalena, el rojo es Navidad, es el mes más lindo del año. ¿Cierto, niños, que diciembre es el mes más lindo del año?
Ay, sí, este terreno es lindo. Y grande, para colocarlo en una cama, se ve hermoso. Ese molde, este molde lo pueden ampliar y lo pueden dejar a otro tamaño más grande y se ve muy bonito sobre una cama. Este terrenito. Ahí están sus orejitas. Ya ahorita le quito este. Ay, mire tan precioso que se ve. ¿Sí ven? Se ve muy lindo. Ahora vamos a colocar los cuernitos. Estos cuernitos hay que hacerles una. Hay que hacerles una aquí. Un huequito acá atrás con la tijera. No tengo una pequeñita, pero bueno, acá con la tijera. Ay, creo que sí, acá la traje. Le hacemos una aberturita cerquita de la orejita, pero pequeñita. Ahí después le colocamos silicona. Para pegarlo, por lo que son en madera. Igual yo les mando el molde del cuernito, ay, que no se me vaya a olvidar porque no lo he sacado. El molde del cuernito, por si lo quieren hacer en paño lencé. Él va asegurado ahorita con silicona, por eso no los quería colocar antes, porque si no me incomodaban o los dañaba ahí. Ya le ponemos silicona líquida, puede ser o caliente, como quieran. Mire cómo quedan esos cuernitos. Se ve más lindo ese reno. Uy, qué precioso. Voy a colocarle de una vez silicona. Ay, sí, señora Imelda. Qué va, Imelda de la Hoz. Yo también cumplo en el mes más lindo del año. Por eso es que es el más lindo, ¿cierto? Colocarle de una vez acá al otro. Listo. Bueno, como ya quedó la nariz pegadita, entonces voy a colocar esta acá para que se pegue. Mire, ya quedó ahí pegadita. Entonces le coloco aquí para que peguen los cuernitos bien. Entonces, ya están los cuernitos, ya están sus orejitas, ya está todo terminado. Miren, niñas, ¿lo pueden ver bien ahí? ¿Se puede apreciar bien ahí? Señora Nelly, buenas noches. Charito Verde Soto, buenas noches. Desde Ecuador, buenas noches, bienvenida. Bienvenida al taller de María Fer. Gracias por estar por acá. Bueno, niñas, entonces tenemos el reno, tenemos el nieve y tenemos el Papá Noel. Estos son los tres hermosos que van en el camino. Vea, ahí quedan. Ellos se les coloca la manita, si quieren, se las coloca así sobre la otra y ellos se ven bien lindos. Mire cómo quedaron los tres.
Sí, quedan bien lindos los tres compañeros. Esos son los tres niños de la Navidad. Ellos nunca nos faltan. Hola, mi michi hermosa. Los tres niños navideños. Los tres amiguitos. Entonces, voy a dejarlos reservaditos por acá. Sí, quedaron lindos. Miren, el nieve. Les presento al nieve. Les presento al Noel, bien formaditos, bien bonitos. Y les presento al reno. Miren esa preciosura de reno. ¿Cómo les parece? Lindo, ¿no? Aquí le ponemos una bufandita, pero la verdad, les soy sincera, no la traje adelantada. No lo traje. Entonces, no puedo trabajar sobre eso. Ahora, ¿cómo va nuestro pañito para colocarlos? ¿Cómo va? Señora Lina, buenas noches. Bienvenidas, niñas. Gracias por acompañarme. Gracias por ayudarme a subir esos ojitos. Sí, todos quedan muy lindos. Como les decía, chicas, el camino, este que yo tengo acá, es de 1,50. Que va de 1,50 hasta acá, hasta la punta, miren. Yo lo hice con esta puntica para que se vea bonito. Esta punta me cae todo lo que es la punta así de la mesa. ¿Listo? Esta parte me va a caer en cada esquina de la mesa. Recuerden que... ¿cuánto tiene de ancho mi camino? No tiene de ancho, sino 35 centímetros. Él no va muy ancho y mire que es suficiente. Ahí quedan bien, súper. Quedan los niños ahí en el caminito. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito porque yo no puedo estar acá sino hasta las 9:30, niñas. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le coloqué el paño, una guata prensada y un forrito. Es un forrito en sea poliéster o en... Este es brioni. Lo pueden colocar en lo que sea. Y lo cosí. Primero lo dejé todo el vanadito, lo cosí y le hice un filete. Él tiene filete. Si no tenemos para hacerle filete, lo podemos hacer entalegado. O sea, lo cosemos todo por el revés y lo volteamos. ¿Listo? Y para que quede pisadito, le pasamos una costura por encima, así por la orillita, antes de colocarle el millaré. Yo le conseguí este encajecito, millaré, bueno, como lo quieran llamar, que lo voy a colocar todo así en contorno. Y esto lo voy a hacer de una vez, para que lo vean como queda de bonito. ¿Listo? Entonces, utilizo silicona líquida, caliente, como quieran. Yo le voy a colocar silicona líquida. ¡Ay, no, Michi! ¡No! ¡No, no! ¡Suelta! ¡No! ¡Ay, sí! Ella es juguetona. Ella es a coger todo y echarlo todo al suelo. Señora Violeta, buenas noches. Señora Marta Lucía, buenas noches. Bienvenidas. Esa Michi, si ella me hace unos males. Pero bueno, yo la adoro así. Entonces, le voy a colocar la silicona. Esperar si pongo a calentar esta. Le ponemos a calentar esta para que sea como más rápido. ¿No les parece? No, no me va a hacer mal esto. Y Michi. Miren, es que miren esta belleza. Miren esta belleza. Acá está mi belleza. Mi Michi, no quiere estar acá, no quiere estar Michi, ¿no? ¿Sí quiere ir? Vaya a ver. Gracias, señora Elizabeth. Bienvenida, muchas gracias. Bueno. Entonces voy a colocarla con esta silicona.
está más linda mi Michi, mi compañera ahorita. Bueno, mientras calienta la silicona, les voy a decir cómo vamos a hacer lo demás. Bueno, en los moldes yo les voy a enviar unos copitos. Estos copitos los cortamos en paño Lenzi y le podemos aplicar gel escarchada para que queden lindos. No sé si alcanzan a ver la escarcha, pero ellos vienen escarchaditos y se ven muy bonitos. Aparte de eso, también tengo unos avisitos de Feliz Navidad que se los vamos a colocar. Son en corte láser, también en los moldes yo se lo envío por si los quieren cortar. También les envío unas hojitas, unas flores de la flor de Navidad, se me olvidó. También le envío los moldes para trabajarla. Ella la podemos hacer, se hacen dos. Ahorita les voy a explicar. Mire, ella se corta en paño Lenzi y la vamos a bordar. Ya les enseño cómo la vamos a bordar. Ya queda linda con hilo dorado, queda bordadita. Y las hojitas también van bordaditas. ¿Listo? También les envío, todo esto va en los moldes, todo se lo envío. Entonces, para decorarla, ella se ve muy bonita. Le vamos a hacer como unas bolitas de estas en paño Lenzi, color en verde. Mira, yo las traje todas cortaditas, se las vamos a cortar y las vamos a pegar y ellas quedan así de lindas. Estas florecitas van a ir acá antes de terminar, antes de la punta, ¿sí? Ellas van a ir acá y ahorita las vamos a decorar para que lo vean cómo queda de bonito, ¿listo? Entonces, todo lo que son hojitas, la flor de Navidad, todo va en los moldes. Los mismos, si quieren colocarle los copitos, también van los moldes de los copitos, van los avisitos si los quieren mandar cortar, porque pues eso sí, es en corte láser, toca mandarlos cortar, ¿listo? Entonces, todo esto lo vamos a hacer ahorita para poder armar, para poder decorar el camino. Señora Liliana Zapata. Poncetia, sí. Sí, señora. Eso sí. Sí, señora Josefa. Sí, Adri. Poncetia. Esperemos que caliente bien porque está muy fría. Entonces, mientras tanto, voy a ir cortando la otra parte de la flor porque va en dos. Yo solo corté la pequeña, me falta cortar la grande. Aquí la tengo. Y por acá tengo la minita con que la voy a marcar. Cuando pasó, me echó todo al piso, Michi. Listo, entonces aquí marcamos la florecita para cortarla. Va toda enteriza. Lo que va separada son las hojitas. Esta va toda enteriza. Hay unas que vienen solo las hojitas para armarla, pero me gusta esta que va enteriza y va una sobrepuesta a la otra. Hay una pequeña y la grande. Es para que quede decorado el caminito, para que no quede muy simple y le dé vida. ¿Listo? Por eso le hice estas hojitas para que se vea bonito. Porque aquí no marco casi. La vamos a marcar bien. Listo. Señora Liliana, el proyecto de hoy es el camino. Estamos terminando el camino.
Hoy trabajamos el renito, mire, ya lo trabajamos, está el reno, el nieve y el Papá Noel, aquí ya están todos, ¿listo? Ya vamos a armar el camino. Sí, el camino de mesa, ya lo vamos a armar. Es la segunda parte hoy de nuestro camino, lo iniciamos el sábado pasado. Recortamos las florecitas. Recuerden, niñas, que mi WhatsApp, mi número de contacto, 304-527-4808, para fuera del país, más 57. Se comunican, me dejan algún mensajito esta noche si desean comprar los moldes para mañana consignar. Ah, recuerden que hasta el día de hoy es precio especial de 12 mil pesos colombianos o 4 dólares para el exterior. Hola, señora María Inés, buenas noches, ¿cómo está? El proyecto cuesta hasta esta noche, hasta hoy, 12 mil pesos, señora María Inés. Me pueden escribir y con mucho gusto yo les doy plazo para que consignen mañana. Quienes no puedan transferir o quienes se les dificulte eso hoy. Bueno, entonces mire, está la pequeñita, esta es la que ya está bordada, está la pequeñita y la grande que va encima. Ella va encima, entonces van de esta forma, así. Queda muy bonita y sus hojitas que la decoran así. Las hojitas tocó hacerlas en este verde, porque no se veían. Al dejarlas verde, el otro verde, no se veían. Entonces queda muy bonita. Y aparte de eso, lleva estos punticos semejando las. Mire. Bueno, todos estaban en un solo tono, pero bueno. Así queda formada la hojita. Mire cómo se ve linda. Y si queremos decorarla con copitos, lo podemos hacer con copitos también. Bueno, entonces vamos a armarla. Dejo esto por acá. Yo creo que esto ya está caliente. Ay, ¿qué pasó? Vamos a decorar con este encajecito. Se le puede colocar dorado, solo dorado. Yo lo quise hacer combinadito porque me da como más vida. Me parece que da más vida al dejarlo así bien. Este lleva verde, rojo y dorado. Con todo gusto, señora María Inés. Listo, colocamos que nos quede bien parejito sin que se nos vaya a salir la silicona, que se vea fea por ahí, chorreones o algo. Bien parejito. También lo podemos coser a la máquina. Y lo que pasa es que es por lo grande, no lo puedo coser acá. Así como fácil.
acá, pasamos igual la punta, la trabajamos igual. Dándole la forma, aquí volteamos, fácil, lo mismo aquí en la punta. Con este encajecito le da una vida espectacular, mire, se ve muy lindo, cambia bastante. Lo mismo le podemos colocar los copitos como para darle luz, que se vea alegre, que se vea bonito, que no quede como triste. ¿Listo? Entonces, mire, aquí voy colocándolo. Recuerden que tengo también disponible los moldes del cartero, del duende cartero, que es el que está aquí detrás con su carreta de cartas, del buzón. De él tengo disponible también, si alguien está interesado en el kit, también tengo disponible uno o dos kits que quedan por ahí. Se comunican a mi WhatsApp 304-527-4808 para darles información del costo de ese buzón. Es bien grandecito, que este tiene 1,50. No me imagino a la señora Luz Marina haciendo el de 2,50. Lo que pasa es que acá para la clase queda un poco reducido, pero ya después uno lo hace en su mesa y queda bien bonito. Queda amplio, o sea, le queda espacio a uno para trabajarlo. Acá toca así, por pedacitos, por eso no lo quise coser acá, sino que lo traje adelantadito, pero como les dije, entonces se coloca la guata, el forro y el paño encima, se cose y se filetea. Si no tienen cómo filetearlo, entonces lo pueden hacer entalegado, o sea, cosido por el revés. Lo voltean y le pasan una costurita por encima como para sentarlo, como para que quede bien, bien bonito. Se vea bien presentado. Bien presentable, perdón. Un buen acabado. Y queda un camino diferente a todos. Bueno, entonces miren, mis niñas, ya quedó terminado, ya quedó todo pegadito, parejito, se ve muy bien. Entonces vamos a colocarle los muñequitos. Ellos no van pegados, ellos van sobrepuestos. Mira. Quitamos acá los alfileres y ya quedó pegados los cuernitos
Dejamos la manita aquí sobrepuesta y los vamos a ubicar de la manera que deseemos. Si primero el reno, el nieve o el Papá Noel en el centro, como que deseemos colocarlos, ¿listo? Entonces, acá en la mitad de ellos, acá en la mitad, es donde voy a colocar estos avisitos que dicen Feliz Navidad, ¿listo? Esto los puedo colocar acá en la mitad. Miren, ellos van colocados acá en la mitad. Esperen que lo divida bien como es, para que no me vaya a... Ya. Acá. Acá. Así. Y el avisito Feliz Navidad me puede quedar ahí en la mitad. Si quiero, mire que queda bonito, le puedo colocar un copito en la parte de abajo del aviso, si quiero, si le quiero dar más luz, más vida. Mire, si le quiero dar más vida, me queda así, el Feliz Navidad acá en el centro y los copitos ahí. Entonces, ¿qué hago acá en la esquina? Hola, señora Ligia, tranquila, no se preocupe, acá estamos todavía trabajando, tranquila. No se preocupe. Bueno, entonces acá esto le da mucha luz, le da mucha vida, ¿sí? Los copitos y estas cositas. ¿Listo? Y acá en la esquina, espere porque me toca mostrarles así por pedacitos. Acá en la esquinita le colocamos la poinsettia, esta poinsettia. Esta, si queremos, esto es lo que me va a colgar de la mesa, esta punta es la que me va a colgar. Entonces acá yo le coloco la poinsettia y le coloco con sus hojitas de esta forma y se ve muy bonito. En cada punta se coloca la poinsettia. ¿Listo? ¿Cómo les parece, niñas? Cuéntenme, a ver. Muy difícil, muy complicado, muy recargado. ¿Les parece bien así? ¿Le quitamos, le ponemos o lo dejamos tal cual? ¿Listo? Miren cómo se ve el lindo. ¿Listo? Miren, así se ve cada muñequito. Se ven muy bonitos. Decora muy bonita la mesa. No tiene necesidad de colocar, de hacer más decoración, sino colocarle las copas, los vasos o las servilletas, lo que necesite colocarle y queda muy bien, queda muy elegante. Entonces así queda nuestro camino. Me toca. Ellos no van pegados, niñas. Ellos no van pegados al pañito. Lo que va pegado es esto, esta decoración, sí. Ay, tengo un jojojo, pero no creo que se lo coloque. Ya me queda como muy sobre recargado. Entonces va el nieve, perdón, el Papá Noel, y acá iría el nieve, ¿listo? Ahí, y acá va el nieve.
También. ¿Listo? Entonces, niñas, de esta forma queda terminado nuestro camino de mesa. Gracias, señora Ligia. Gracias, señora María Inés. Gracias, Adri. Está muy lindo, mire. Está precioso ese camino. Entonces, le voy a colocar... esto sí va pegadito. Esto sí se coloca con silicona. Esto sí ya a la medida que deseemos. No, señora Luz Marina. Los muñequitos no van pegados. Ellos se dejan suelticos. Ellos se dejan para quitarlos. Si de pronto, pues, cuando se sirva la mesa o algo. Gracias, señora María Inés. Mire, entonces así va el caminito. Queda muy lindo. Ya después lo voy a colocar en la mesa y les envío la foto como queda para que la vean ahí en la página. Ya terminado. Gracias, señora Gloria. Niñas, quienes estén interesadas en los moldes, quienes no los haya comprado, se pueden comunicar a mi WhatsApp 304-527-4808. Para fuera del país le anteponen el más 57. Y con esto terminamos el proyecto del camino. El próximo sábado, si Dios nos lo permite, con un proyecto nuevo navideño. Espero me acompañen y que pasen una feliz noche, un abrazo para todas, un feliz descanso. Bueno, señora Luz Marina, claro que sí. Muchas gracias, señora Luz Marina. Gracias, Adri, gracias a todas. Con todo gusto, no olviden, se comunican al más 57 304-527-4808 si desean comprar estos moldes y no pueden consignar esta noche para que mañana lo puedan hacer. Bendiciones para todas. Una feliz noche.